Checa cuáles son los 10 vuelos con más turbulencias del mundo. Para determinar estos datos, el portal web de Turbly llevó a cabo un exhaustivo estudio que analizó 150.000 vuelos de larga y corta distancia en todo el mundo durante el año 2023. El índice de disipación de remolinos se utilizó como medida de la intensidad de la turbulencia en cada punto del vuelo. La ruta desde Santiago, Chile, hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia, se lleva el título del vuelo más turbulento del mundo, con un índice de turbulencia promedio de 17.568. En segundo lugar, encontramos el corto trayecto desde Almaty, Kazajistán, hasta la capital de Kirguistán, Bishkek, con un índice de turbulencia promedio de 17.457. Es interesante observar que 6 de los 10 vuelos más turbulentos tienen lugar en Japón y China. Esta alta incidencia de turbulencia se atribuye a la activa actividad de las corrientes en chorro en estas regiones, que perturban el aire y crean condiciones propicias para las sacudidas. En Europa, la ruta desde Milán a Ginebra se destaca como una de las más turbulentas, con un índice de turbulencia promedio de 16.3, ocupando el quinto lugar en la lista global. Además, 5 de las 10 rutas más turbulentas de Europa tienen conexiones con Zúrich, debido a las turbulencias procedentes de los Alpes suizos. 10 vuelos con más turbulencias. Santiago, Chile, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Encabezando la lista se encuentra esta ruta de 1.905 kilómetros, con un índice de turbulencia promedio de 17.568. Experimentarás una verdadera montaña rusa en el aire. Almaty, Kazajistán, Bishkek, Kirguistán, en el segundo lugar, este corto vuelo de 338 kilómetros ofrece una dosis intensa de turbulencia, con un índice de turbulencia promedio de 17.457. Lanzhou, China, Chengdu, China, con un índice de turbulencia promedio de 1.675, esta ruta china te llevará a través de aguas turbulentas mientras te diriges de Lanzhou a Chengdu. Centrair, Japón, Sendai, Japón, experimenta la emocionante inestabilidad en este vuelo japonés, con un índice de turbulencia promedio de 16.579 que te mantendrá en vilo. Milán, Italia, Ginebra, Suiza, con un índice de turbulencia promedio de 16.398, este trayecto europeo ofrece una montaña rusa de emociones mientras te desplazas entre Milán y Ginebra. Lanzhou, China, Xianyang, China, otra ruta china hace su aparición en la lista, con un índice de turbulencia promedio de 16.337 que desafiará tu valentía en los cielos. Osaka, Japón, Sendai, Japón, el viaje desde Osaka a Sendai presenta un índice de turbulencia promedio de 16.307, asegurándote una experiencia llena de sobresaltos en el aire. Xianyang, China, Chengdu, China, con un índice de turbulencia promedio de 16.25, este vuelo chino te llevará en un emocionante viaje a través de las corrientes de aire. Xianyang, China, Chongqing, China, otra travesía china figura en la lista, con un índice de turbulencia promedio de 16.041 que te mantendrá alerta durante todo el vuelo. Milán, Italia, Zurich, Suiza, con un índice de turbulencia promedio de 16.016, este vuelo europeo te desafiará con turbulencias mientras te diriges de Milán a Zurich.